Thank you.
estatua. Y a la hora de subir a detrás, directamente va a la pierna para incapacitar el municipio. Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. El guía procederá de la orden que suelta, solo soltará si el guía se lo ordena. Y procederemos a detener a su ejecutivo y entregárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para entregar a nuestros compañeros se procede a hacer lo que procede como conducción, que es con la seguridad de mi perro, yo puedo mover. Este intenta huir y utilizamos la seguridad. Fuerte aplauso para ti. Bueno, y con esto damos por finalizada esta pequeña exhibición de nuestras capacidades. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, también, como siempre, a su servicio. Pertenezco al escuadrón de escolta real, esto quiere decir que somos los que vamos con los caballos, ¿vale? Y vamos a hacer una pequeña exhibición tanto de miembros de coraceros como miembros de lanceros. Una exhibición hípica o con un ecuestre de la escuela, ¿vale? Un ejercicio muy complicado que ellos estudian pues, en una escuela de alta loma como pueda ser Jerez, ¿de acuerdo? Lo primero comentarles un poquito de reseña histórica. El escuadrón comienza como tal a funcionar en 1875 bajo el reinado de Alfonso XII y vamos a presentarles ahora los dos coraceros y lanceros que tenemos aquí. Vale. Como pueden ver, hay un caballo tordo, o blanco, y un caballo negro. El caballo negro corresponde a la sección de coraceros. Lo pueden ver también porque, de hecho, el guardia real porta una coraza plateada. Y el caballo tordo sería el de lanceros, también característica la lanza que lleva. Coraceros siempre monta caballo o castaño o negro, y lanceros siempre tordo. Luego, característico de lancero sería la uniformidad azul con los entorchados y la fila roja, la lanza y el casco con un llorón de pelo de búfalo natural, mientras que el coracero va con calzón blanco, con la levita azul turquí y el casco tiene un llorón de pluma de oca natural también. En el caballo pueden apreciar que los dos tienen un maletín atrás, en la parte de la grupa, que es donde el jinete siempre llevaba todos sus enseres, cosas de aseo personal, municiones, cosas para la vida diaria, digamos, en el combate. En el caso del coracero, si se fijan en la parte de delante, a la altura de las rodillas, van a ver como un rulo, un colicito,
Esas donde llevaban siempre una manta enrollada y enfundada. Mientras que el lancero, en la parte de delante, lleva unas bolsas que llamamos cañoneras, que es donde va munición de más, útiles de defensa de armas, etc. El coracero puede ver que solamente porta un sable, modelo 1887. El lancero, aparte de lanza, sí que tiene otro modelo de sable, que es el de puerto seguro, pero que lo tiene enfundado, ¿de acuerdo? Las garras de los caballos son todas iguales. Son cabezada de gala con el escudo de la casa de su majestad del rey y los adornos en plata metal. Y las mantillas son también características. Los adornos y las garras que tienen los lanceros también son, igual que el uniforme, azul con la banda en grana, y en el caso del coracero siempre es roja con las tiras y las garras en blanco. Si aprecian en la esquina de la mantilla, pueden ver aquí la cifra real, que nosotros llamamos. En este caso es la F, una V y una I. Es la cifra real de Felipe VI, el número romano. Cada reinado, siempre, cada rey que esté reinando tiene su propia cifra real, correspondiente al nombre y al número. Con esto pues, terminamos la presentación de lanceros y marcas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la exhibición. Como les comentaba antes, vamos a hacer unos ejercicios de alta escuela, de doma clásica, para que ustedes vean las capacidades que tiene un caballo. Ante ustedes les vamos a presentar al Guardia Real Romero y a su caballo Senil. Un aplauso para ellos.
¡Fuerte aplauso!